Panecitos de panadería paso a paso. Miren qué delicia les traigo hoy. Unos riquísimos biscuits de mantequilla, súper deliciosos, esponjaditos. Vamos a ver el paso a paso, por favor. Ok, amiguitos, ahora les traigo esta riquísima receta de biscuit de mantequilla. Miren, ahora lo vamos a hacer con mantequilla. Tenemos aquí 450 gramos de harina, o ya sea 4 tazas, o ya sea 1 libra, ¿ok? 450 gramos de harina, 4 tazas, o ya sea 1 libra, ¿ok? Tenemos aquí 2 cucharadas soperas de estas de azúcar, ¿ok? Tenemos 1 cucharada sopera de levadura, ¿ok? Y tenemos 200 mililitros de agua. Lo vamos a poner todo, a ver cómo nos queda si no le ponemos más harinita. Tenemos 10 gramos de royal, voy a hacer una cucharada, ok, más o menos como, pues viene siendo como 15 gramos también, voy a hacer media onza. Y tenemos aquí 2 huevos a temperatura ambiente, y tenemos 2 barras de mantequilla, lo que son media libra, o ya sea 225 gramos, ok. Bueno, entonces vamos a amasarle aquí, ya que tenemos la levadura así. Vamos a agregarle como 5 gramitos de sal, ok. Ahí está, miren, como 5 gramos. Bueno, aquí vamos a agregar ya los huevitos y vamos a agregar la mantequilla, y aquí vamos a ver cómo nos queda de cuerpo. Que no nos quede aguado. Siempre el biscuit debe de, si ustedes lo quieren esponjosito y este porosito, tienen que ponerle el 50% de manteca o mantequilla. Si lo quieren esponjado y no lo quieren esponjosito, entonces le tienen que quitar manteca. Muchos, bueno, hay gente, pues puede ser que en su lugar no lo hagan así, pero el biscuit, este es un biscuit de Puebla, este es un biscuit de Puebla. ¿Por qué les digo? Porque a mí el maestro que me enseñó a hacer este biscuit era poblano, con la única diferencia que primero se amasa la mantequilla con la harina primero, ¿ok? Yo no lo hice así ahorita. En un video de esto les voy a mostrar cómo se hace también. Entonces, hay personas que comentan que no lleva royal. Claro que sí lleva royal el biscuit, porque si quieres un biscuit como un pan común y corriente, pues lo puedes sacar también de la masa de la concha, pero las masas son diferentes, ¿ok? Un biscuit debe de salir esponjadito y como poroso, para que lo partas a la mitad y puedas hacerte un biscuit relleno de mermelada, un biscuit con un atuncito. Eso es, de eso se trata con un biscuit. Ahora ya, si no le pones levadura, pues ya es un pan así, migas de migajón, ok. Entonces ya es diferente. Okay. Voy a terminarlo de amasar unos 3 minutos más. Ok, amiguitos, entonces aquí vamos a poner un poquito de harina. Recuérdense que para esta receta utilizamos 200 mililitros de agua, o ya sea una taza, ¿ok? Así. Bueno, vamos a abrirlo acá. Así, de esta forma. No le pongan aquí harina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo doblamos así, miren. Este es para que haga el cinchito.
Okay, ahí está. Más o menos está como de 2 centímetros el grueso. Vamos a cortar. Yo estoy utilizando un molde de biscuit para esto, un molde de atún del pequeño, ¿ok? Y le hice un agujerito para que no agarre aire. Ahora estoy un poquito afónico porque me dio la gripa, ¿ok? Así que con los cambios de clima, pues me afectó hoy también. Bueno, entonces aquí, ya estando así aquí, vamos a ponerlo en nuestra charolita que está ya, ya está untada de manteca, o sea, le untamos manteca para que no se pegue. ¿Okay? Y vamos a terminarlo acá. Hacemos lo mismo, el mismo sistema. Doblamos. Y así, miren. Levantamos para que no se encoja. Ok, ahí está. Entonces aquí vamos a terminarlo. Ok, entonces ya que lo terminamos, ya que lo tenemos así, con una duya o ya sea una botellita, le hacemos así, mire, en la marquita. Así. Si es una de duya de pastel, es mucho mejor, ok. Entonces aquí lo vamos a dejar unos 20 minutos, dependiendo el clima, que no se nos esponje mucho, que se esponje un 50% de su crecimiento. Y lo vamos a tapar con una bolsita, ok. Y luego regresamos para barnizarlos y a hornearlos, ok. Ok, amiguitos, ahí está, miren, la pura yema le estoy poniendo, ok. Esto es para que brille bien bonito y lo agarren con mucho cuidado. Ya saben que en unos videos yo les pongo el barniz con papelito, con papel de servilleta para que no se baje, porque cuando están bien crecidos, cualquier pan, y si le pegan mucho a la brocha muy pesada, entonces se bajan. Entonces aquí estamos poniéndole con mucho cuidado, así bien untaditos. Y miren cómo se crecieron de bonitos, bien esponjaditos. Estos van a quedar bien bonitos, bien grandototes. Ok, ya ve cuántos nos salieron. Nos salieron 6, 10 biscuits. Ok. Ok, bueno, vamos a hornearlo entonces. Lo vamos a hornear con un horno bien caliente. Lo vamos a hornear a 200, a 400 grados Fahrenheit. Aquí le vamos a poner de una vez. Así, 400 grados Fahrenheit. O ya sea, perdón, a 380, a 390 grados Fahrenheit. Para que nos dé uno más o menos de 200 grados centígrados. Que el horno esté súper caliente, ¿ok? Para que no se nos cosan bien bonitos. ¿Por cuánto tiempo? Por unos 15 a 20 minutos. Que esté bien cocinadito, ¿ok? Si su horno no calienta a esa temperatura, súbanle un poco. Si su horno calienta mucho, bájenle un poquito, porque todos los hornos son diferentes, ¿ok? No todos son los mismos. Yo les puedo dar una temperatura, pero en su horno puede ser otra, ¿ok? Sale, pues entonces vamos al horno, ok, por 15, 20 minutos, hasta 25, dependiendo del horno. Vámonos, pues. Ok, amiguitos, así nos quedaron. Qué delicia, mire. Mire qué esponjaditos, mire, una delicia de biscuit, súper esponjaditos. Muchas gracias, amiguitos. Ok, amiguitos, así nos quedaron nuestros riquísimos biscuits, miren. Una delicia, no, hombre, bárbaro. Súper esponjaditos, miren, miren. Miren, bien riquísimos. De mantequilla, no, una delicia. De verdad que, miren, es lo que les decía, miren. Mira, fácil. Mira.
Bárbaro. Aunque me pese esto. Muchas gracias, amiguitos. Dios les bendiga. Gracias por ver mis videos y por compartirlos. Que la paz de Jesús esté con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones.